Segunda semana en la que continúa la rendición de cuentas de las estatales, hoy las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos dieron a conocer el total de la inversión que se ha hecho en los últimos 4 años en materia de infraestructura vial. Estamos cumpliendo un mandato del señor presidente para rendir cuentas y ver la transparencia de cada uno del uso de los recursos públicos. Así es que vamos a empezar con la presentación y ahí podemos ver la gestión administrativa, qué es lo que nosotros hemos utilizado, qué recursos hemos utilizado hasta la fecha. Aproximadamente la ejecución del gobierno a través de infraestructura productiva han sido 130 mil millones, que representan el 81% del presupuesto general vigente. Yo quisiera empezar diciendo qué es realmente lo que se ha hecho en el transcurso de estos años y la planificación que se ha hecho por parte de infraestructura productiva. En el año 2014, según las autoridades de INSEP, el deterioro en materia de infraestructura era de un 80%, pero esto mejoró a lo largo de los últimos 4 años con los diferentes proyectos que el gobierno ha logrado desarrollar con las inversiones nacionales y del exterior. Hemos hecho nuestra tarea, es decir, hemos trabajado en casi todos los corredores, que es el objetivo principal de infraestructura en el 2014, que empezó convertir a Honduras en el centro logístico de la región, y encaminado en ese objetivo pues hemos trabajado en cada uno de los corredores para cumplir con ese compromiso y ese objetivo. Ministro, puntualmente, si nos ayuda colaborando con los datos, la inversión que se ha hecho. La inversión que se ha hecho aproximadamente en infraestructura vial es aproximadamente de unos 33.700 millones, donde unos 26 mil millones es de componente externo y los demás 7 mil millones y pico son componente nacional. ¿Cuántos proyectos? Cualquier cantidad de proyectos identificados en los corredores, que son aproximadamente 7, y en todos los proyectos diseminados a lo largo y ancho del país. Entre los proyectos ejecutados se destaca la construcción del corredor pacífico y agrícola, el corredor Lenca y del occidente del país, la ejecución de 400 proyectos de pavimentación, la rehabilitación en tramos carreteros, el apoyo a la infraestructura educativa, la construcción del aeropuerto de Palmerola, el impulso de la tecnología, estrategias en el transporte público, servicio energético y la creación de la nueva empresa portuaria. Pero estas solo son algunos de los avances en los que el gobierno ha canalizado la inversión en los últimos periodos, según los datos presentados por las autoridades de la Secretaría de Infraestructura. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Yenaís Aguirre.